Tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Con la mirada curiosa, con el ser curioso, ¿no? Con la mirada más infantil, que inevitablemente perdemos, ¿no? Picasso decía que somos todos creativos hasta que tenemos 8 años, ¿no? Y que el secreto es ver cómo hacemos para mantener esa frescura y esa creatividad cuando crecemos, ¿no? Así que bueno, nada, creo que tratar de encontrar la manera de mantener la mirada infantil, la frescura infantil, es otro posible ejercicio que podemos hacer. Y las motivaciones, ¿no? Las motivaciones funcionan como tremendos estímulos creativos, ¿no? El qué queremos que nos pase a partir de las ideas que tenemos, ¿no? Y todo eso combinado con el azar, ¿no? El azar, que tal vez podemos llamarlo como, no sé, o rapto de inspiración, o una idea que te aparece en algún momento, como un playazo en algún momento, ¿no? Creo que eso ocurre, creo que eso es verdad. Se recontra puede desarrollar y se recontra puede trabajar, ¿no? Y de nuevo, como base, ¿estuviste enamorado? ¿Sí? Ok. ¿Te abandonaron? Ok. Bueno, cuando te pasan esas cosas, cuando te encontrás que, o sea, a mí también me dejaron en algún momento, y eso te lleva, y eso te incentiva un montón a salir a buscar ideas, en todo caso, para reconquistar a esa persona, si esa persona es relevante o es importante para vos, ¿no? Y eso implica que salís, te pones y te predispones a buscar ideas y a encontrar ideas. Y eso puede pasar a la persona que se dedica a tener ideas, a un creativo de publicidad, a un cineasta, a un compositor de canciones, pero también le puede pasar al señor que atiende en el banco o al director financiero de la empresa. Como esos momentos donde estás obligado a ser creativo, a pensar ideas, son momentos comunes a todos. Y la verdad que todos encontramos de alguna manera soluciones o tratamos de resolver problemas a través de diferentes ideas, ¿no? Tal vez nos puede haber pasado que a nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias, nos predispusieron a decir, mira, uy, este es buenísimo con los números, ay, este es un artista. ¿Viste estos condicionamientos que te ponen en las casas y demás, rótulos? Y a lo mejor hasta se termina autoconvenciendo de eso. Pero la verdad es que yo creo que todos tenemos un potencial creativo grande, y sí creo que podemos trabajar y podemos ayudar a que las ideas aparezcan, y bueno, a partir de estos capítulos, de alguna forma, que describo en el libro, que no es ni más ni menos que haber visto o haber trabajado con muchos creativos y vi que, o sea, así como en mi caso, el ponerme los zapatos del otro era algo que me ayudaba mucho para la creación, a otros lo que les ayudaba mucho eran sus experiencias personales, ¿no? Y a otros lo que les ayudaba mucho eran sus conocimientos, ¿no? Creo que cada uno se sube a aquellas cosas o aquellos recursos que más lo ayudan. Sí, hasta 5 minutos antes de la tumba estará el drama de la página en blanco, pero me parece que es un drama necesario. Yo creo que la vida es un drama, digamos, y creo que, cuando digo drama, no hablo de tragedia, hablo hablo de intensidad, hablo de que la verdad es que dentro del proceso es necesaria esa búsqueda. Insisto, es difícil tener ideas, pero cuando las ideas aparecen, es complicado tenerlas, es una obligación realizarlas, ¿no? Creo que no hay nada más complejo en nuestro negocio que encontrar las ideas, y bueno, no me parece que es parte de la gracia de esto, ¿no? Que sea difícil,
es parte de lo que lo hace apasionante y muy desafiante.